Gente, bienvenidos a Cara y su Sazón. Quiero primero que nada, como siempre, darle las gracias a todos y estoy muy contenta. Sé que les gustó lo que hice del arbolito y eso. Sé que les gustó el otro videíto porque tuvo muchos comentarios. El otro día tuve un comentario ahí un poco negativo ahí en el video de la frita, pero bueno, entre 100 uno no importa, porque con un frijol yo no voy a echar a perder la olla, ¿verdad? Sin más, quiero darle las gracias a todos. Quiero desearle un feliz día de acción de gracia. Yo, la verdad, que aunque obvio que le voy a dar gracias a Dios, como se lo doy todos los días, no estoy de ánimo para fiesta, la verdad. ¿Para qué les voy a decir una cosa por la otra? Les deseo muchas felicidades a todos. Yo no pienso hacer nada el día de acción de gracia. Y para el año que viene, si Dios quiere, será. Desearle muchas cosas buenas a todos. Y bueno, pues nada. Y a seguirle dando gracias a Dios. Jueves, y el viernes, y el sábado, y todos los días. Quiero decirles que vamos a hacer hoy unos plátanos a la tentación. Quizás alguno lo vea de una manera distinta, como yo lo hago, como lo hacen ustedes, pero bueno, yo en este caso les voy a enseñar cómo los hago yo. Voy a usar azúcar blanca, azúcar prieta, vino, pueden usar vino, o vino blanco, vino seco, unos pedacitos de canela y ya, creo que más nada, y el plátano, obvio. Y entonces al final yo le rocé un poquito de queso por arriba, así me gusta a mí me gusta mucho el queso mozzarella, me encanta. Y entonces yo al final le rocé un poquito de queso por arriba. Bueno, mi gente, entonces sin más ya, muchas gracias a todos, muchas cosas buenas y entonces que pasen un feliz día de acción de gracia. Los quiero y a comer plátano a la tentación en la sazón de Cari. ¿Ok? Me dejan saber si les gusta. Y si no les gusta, se lo callan. Nada, mentira. Si les gusta, me dicen y si no, pues me dicen igual. ¿Ok? Bueno, mi gente, chavito. Bueno, entonces, miren. Para hacer el plátano una tentación, lo primero que tenemos que usar es los plátanos maduros. Ok, vamos a usar 4 plátanos maduros. 5 cucharadas de azúcar prieta, 5 cucharadas de azúcar blanca, 5 cucharadas de vino, que pueden usar o vino blanco o vino seco. Yo voy a usar vino. 2 cucharadas de mantequilla y unas ramitas de canela. Entonces, esto es muy fácil de hacer. Allí tengo preparado ya la cartera donde lo voy a hacer, porque ¿saben qué? Lo voy a hacer acá adentro porque esto no da olor a comida y aparte de eso, estoy adornando ahí un poquito ahí en la cocina. Y entonces, para ver si el fin de semana los muchachos y mi esposo y eso me pintan ahí el piso del patio y eso. Y entonces estamos acotejando ahí, tengo muchos rebajeros ahí que después les voy a enseñar que tengo a mi mamá hoy ahí adornando. Entonces, ya aquí tengo la cartera preparada para hacer ya algo. Ya que mira, que te iba a enseñar, mira donde tengo cocineros también. Esto es una amiguita que me dice mucho de los cocineros. Bueno, y miren, ya ustedes saben que para acá les enseñé el otro día en el video, ya estaba todo listo. Pero bueno, para que vean así sin las luces ahora. Entonces, bueno, vamos a caerle al plátano la tentación, ¿ok? Bueno, miren, como ustedes ven, ya pelé los otros 3 plátanos. Ahora voy a pelar este, que vamos a hacer 4 plátanos. Y ya estos yo le eché unos pedacitos de canela. Se los puse adentro del plátano. Unos pedacitos de canela para que coja el sabor. Déjame coger aquí que no me alcanzó. Unos pedacitos. Es igual que cuando vayamos a adobar pollo o carne. Que igual la hacemos. Igual le ponemos adentro los pedacitos de ajo. Pero entonces a los plátanos se los ponemos de canela.
para que le dé el saborcito. Bueno, mi gente, yo sé que quizás a ustedes les gusta echarle otra cosa, o bueno, tienen idea de otra cosa, ustedes saben. Como me estaba comentando una persona ahí en la frita que dice que si yo por llamar la atención, que cambio la receta. Vean el comentario, el video de la frita para que vean el chisme. Dice que yo, para llamar la atención, cambio la receta. Yo no necesito cambiar receta de nada para llamar la atención, porque yo llamo la atención por como yo soy, le expliqué a ella, no por la receta que yo haga, porque aquí todo el mundo sabe hacer un plátano, y todo el mundo sabe hacer frijoles, y todo el mundo sabe hacer un pollo. Lo que pasa es que cada cual lo hace a su modo. Y yo tengo el mío, ¿ves? Y quizás ella tiene el de ella. Pero bueno, como uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. De todas maneras, en ese comentario habían 100 positivos. Y el de ella era el 101. Y habían 100 positivos. Así que no perdí nada. Y al contrario, gané porque le dio reproducción a mi video. Es lo que la gente no se da cuenta, pero bueno. Entonces, cambiando el tema. Ya están listos los plátanos ahí preparados. Ahora vamos a ir al segundo paso. Bueno, miren, ahora les voy a enseñar. Ahora aquí voy a poner los plátanos. ¿Ven? Déjenme ver si se ve ahí. Ahí, ahora yo los enseño. Les acerco el teléfono y les enseño. Ahora ahí ponemos los plátanos. ¿Ven? Ya tengo los plátanos puestos ahí. Entonces ahora le vamos a rociar la azúcar blanca. Vamos a rociarle la azúcar blanca por arriba de los platos. Voy rociándoselo todo, se lo vamos echando por arriba. ¿Ven? Así, las 5 cucharadas de azúcar prieta. Y digo, de azúcar blanca. Y ahora el azúcar prieta. No, esto no lleva sal. Para los que están preocupados, seguro que hay algunos preocupados porque siempre se me olvida la sal. Pero no, tranquilo, esto no lleva sal. Ahora le vamos a rociar el vino también por arriba. Que todo vaya cogiendo un poquito. Ahora vamos a irlo embarrando todo con la mantequilla, con las 2 cucharadas de mantequilla. Que vaya cogiendo todo por arriba, que vaya cogiendo mantequilla. Esto queda muy rico, ustedes verán que les va a gustar. Yo sé que muchos lo han comido, por supuesto. Ahora vamos. Ya. Ahí tiene toda la mantequilla. Ya. Ya. Eso es todo lo que lleva el plátano a la tentación. Bueno, el plátano a la tentación hecho a mi modo. Eso es todo lo que lleva. Ahora voy a ponerlo en el fogón. Ven, ya los tengo puestos en el fogón. Entonces ahora lo voy a poner aquí. A fuego lento 20 minutos. Claro que lo voy a ir mirando, por supuesto. Hay que irlo mirando. Pero lo voy a poner 20 minutos. Ahí. Ya. Con la candela a fuego lento. Así que en un rato les diré cómo está mi plátano a la tentación. ¿Ok? Esto es todo lo que lleva. A la manera como yo lo hago, esto es todo lo que lleva. Ya. Ahora está tapadito ahí. Y arriba corazones. Y ahorita le damos una vuelta. Ahora vamos para el patio a seguir poniendo adorno. Y ahorita le damos una vuelta. Para que no se me vaya a quemar. Porque ahora hay que esperar a que las migas. A que se haga la miga, se haga la melcocha y el plátano ablande, por supuesto. Entonces vamos para allá. Como ustedes ven, hoy estamos yo y mi tembita sola aquí.
Y ella me está ayudando a... Mami, mira para acá. Un saludito ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Vieron? Ella habla. Ella me está ayudando hoy a... Yo y ella estamos solitas aquí hoy y ella me está ayudando a poner la... los adornitos de... del patio. Para adornar la cocina y el patio. Bueno, entonces miren, para mi gusto ya está como yo los hago. Así es mi modo de hacerlo. Vuelvo y les repito. Cada uno lo hace a su gusto. Este es el mío. Y espero que a ustedes les guste y si quieren lo pueden probar. Y seguro que les va a gustar así también. Como ven, ya yo ahora al terminar le roceo un poquito de queso. Y ya. Apago la cocina. Y lo tapo para que derrite el queso. Ahí lo dejo ahora para que derrite el queso tapado. ¿Ven cómo ya el queso le derrite por arriba? Así me gusta a mí. Si a ustedes les gusta con queso, le echan queso. Si no, pues no le echan queso, ¿ves? Es el gusto de ustedes. Entonces, como ven, ya está listo aquí. Ya lo voy a sacar. Miren qué rico queda con el queso. A mí el queso me encanta, me encanta. ¿Ven? Espero que lo puedan ir viendo bien ahí donde puse el teléfono. Espero que ahí lo vean bien. De todas maneras, ahora yo se los voy a enseñar. Este plátano era el que más madurito estaba. Esto está, vaya, que pa' qué. Esta cartera no se caliente el aceite, esa es la suya. Por supuesto que todo eso se lo voy a echar ahí arriba. Por supuesto. Y por el mío. Por supuesto y por el mío. Miren cómo se ve. Bueno, ahí como pueden ver, ese es mi plátano la tentación. Así es como yo lo hago. Miren toda esta mercochita, esto es lo más rico que hay. Para que no es diabético. Yo por suerte no soy diabética. A mí esto me encanta. Miren qué lindo se ve. Bueno. Espero que les haya gustado. ¿Y vieron qué fácil? Facilito es. Si no les gusta echarle al final el queso, pues entonces no se lo echan, ¿ves? Pero bueno, a mí me gusta. Ahora voy a ir, antes de terminar el video, voy a ir un momentico atrás para que vean cómo me está quedando los adornos de la cocina en el patio. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, no se puede terminar un video de Cari sin el cantillo del gallo. Así que, y ya vean cómo me está quedando las cosas aquí. Cuando lo termine todo completo, entonces ya les enseñaré, ¿ok? Ya por lo menos por el momento vamos con la mesita y ahí donde yo guardo todas las tarequeras de cuando van a hacer alguna fiesta los muchachos en el patio y eso. Así que vamos a seguir allá adentro. Bueno, ya estamos acá adentro con el plátano a la tentación. Entonces, mi gente, ya me voy a despedir. Espero que les haya gustado mi forma de hacer el plátano la tentación, espero que les haya gustado mi forma de hacerlo. Y si les gustó, bueno, y si se suscriben a mi canal, pues me dejan saber. Y muchas gracias a todos por sus comentarios. Los queremos. Y bueno. La verdad que no puedo soportar la tentación de no probarlo. Está riquísimo, mi gente. Bueno, ya los dejo. Espero que pasen un feliz día de San Ibi. Yo la verdad que no estoy en condiciones de San Ibi. La verdad no me siento de ánimo para eso, pero bueno. Igual yo le doy gracias a Dios todos los días, pero no creo que yo haga nada ese día. Así que, mi gente, bueno, un saludo para todos. Los quiero y les deseo muchas cosas buenas a todos. Chao, mi gente.
Espero que les haya gustado mi plátano a la tentación.